bounds. Hola amigos de YouTube, empezamos este nuevo video con el séptimo capítulo de Zelda. Séptimo Ocarina capítulo, Time. Es el octavo capítulo, baboso. Y era el octavo capítulo, el aprende. Veamos lo que nos pasa aquí. Bueno, ya que soy un héroe, me van a tratar bien aquí. Tenía que hablar. Después de haber salvado este lugar, me quieren atacar. ¿En serio? Óigame, óigame, me están tirando piedras, óigame. Aquí, aquí, en la cabeza la sentí, óigame. Y si no falta más, arañas también arriba. Veamos si las puedo matar. Arañita. ¿Quieres prometerte mi camino? ¿Lo que te pasa? Aquí está la otra. Araña, yo su telaraña. Vino Gamer Chapi. Se la voló. Ya voy con mi babosa. Ya. Oye, ya sé formal. ¡Otra vez todo aquí! ¡Sáquese! Espérate, primero las arañas. Que si no se recuerdan, en el segundo video conté que es uno de los animales que más me caen mal. ¡Sí, no dijiste que te caen mal, sino que les tienes miedo! ¡Oye, ya deja de molestar! Anda, y el búho está ahí bien para seguir molestando. ¡Puerta equivocada! ¡No me digas! No había dado cuenta. Pongamos una bomba. Y se abre la puerta. Y aquí supuestamente vamos con el gran hada. O la gran hada, mejor dicho. Para que nos dé el poder de girar alrededor, solo que con mucha fuerza. O algo así. Pongamos la ocarina. Tenemos que tocar la canción del reino para que nos reconozcan. Tú, tú, tú. Bueno, como en el video no se escucha, pues yo dice silbando. ¿Y cómo la cambió ese mod? No sé ustedes, pero se ve mejor que con el caballo rojo. Ah, la espada técnica. Ahora me recordé. Si no, que habías pasado como tres veces este juego, ya la tenías que haber sabido. Oye, ya cállate. Perdón. Y nos dieron lo que es la espada técnica. O sea, la técnica para dar giro con la espada. Qué bueno. Bueno, qué bueno sería que fuera ilimitada, pero no. Tiene límite. Bueno, sí, ya entendí. ¿Debería respetar las reglas del juego? No. ¿Y por qué estoy hablando tan tontería ahora? Pues porque me acabo de comprar un nuevo micrófono y por eso estoy ahí presumiendo. Según no mal me recuerdo, el búho nos tiene que llevar hasta abajo. Sí. Oye amigos, ¿sabes que nos puedes llevar allá bajito? Ahí te dijo tus aguas, hombre, que es un vasito.
Vale, buena banda. Me voy. ¿A qué hora te subo? Vas a llevar, ¿verdad? Ah, me tengo que acercar. Está bien. Espérate, ¿no me vas a llevar? Espérate. No. Ya de ahí abajo ni hablamos, ¿verdad? No puede ser. Soy el primer jugador de Zelda que lo deja vendido el búho. Y todavía andaba y me sigue fregando. ¿Qué más me podía pasar? Así que bien reciben al héroe de esta montaña, el que lo salvó. Dándole piedras. Aunque eso lo hubiera ahorrado si el búho se hubiera dignado a llevarme. Pero no, digamos. Pero espérate, si me voy por la esquina, me dijeron que no va a pasar nada. Probemos. Ven, por lo menos sirvió en algo. Algo nos fue bien en todo este juego. Uy. El tiro total. Aquí era bravo que no me llevaron. Y vamos. Y amaneció, y como si no me pueden molestar las arañas de las paredes, ahora las de tierra. Ya, ah, no le saques. Y logramos salir. Y me tocó ir a pie. No es normal en el juego, supuestamente nos tenían que ir a dejar afuera. Bueno, que no me pasa que me hayan dejado afuera y es la primera vez que me pasa. Supuestamente al pedirle al búho que me llevara afuera me tenían que sacar, pero no. Bueno, como ya les había dicho antes, la suerte buena que siempre anda conmigo. Bueno, mejor dirijámonos al dominio de los Horas. Bueno, este gameplay he pensado subirlo en dos partes, porque es demasiado largo. Ahorita solo va a grabar hasta cuando entre con el gran pez, y el otro lo dejaré para el siguiente capítulo. Llegamos a la entrada. Bueno, veamos si por esta área podemos recuperar un poco de corazones, porque después de la última pedreada que nos dieron necesitamos un poco de vida. Bueno, habían algunos y bueno, ahí está el búho para seguir burlándose de nosotros. Claro, más fuerte porque me toqué ir caminando. Sí, gracias por nada. Wow, solo porque no tengo las flechas. ¡Corran! Casi. Vamos a flotar otra vez como última. Bueno, ¿cómo la hago para estar a aquel lado? Reinita. Ahí está. Ya te jodiste. Ay. Bueno, ¿sabe nadar? Aunque no sepas, te vas. Vamos, tengo que pasar por todo esto para llegar
a la entrada y tocar la canción de la familia real. Veamos si logro encontrar sin que me pase muchos problemas. Esperemos que no. Bueno, güey, qué bueno brincar, pero no creo que vaya a llegar. Ah, todo mundo me va a arriesgar. Agarro aviada. Ah, no, está mejor este camino. No llegué. Yo quería agarrar este corazón que estaba ahí. Dejemos de aprovechar y sigamos en lo que necesitamos. Y se hizo de noche. Bueno, aquí no nos van a aparecer las calaveras porque estamos en el agua. Y aquí solo aparecen como las planicies. Solo esos pulpos. En una fácil escalera me tenía que caer. Qué fácil era eso. Y no, yo siempre soy así para jugar. Ahora puedo subir por acá. Mi suerte no puede ser peor. Con cuidado. Ahí está. Ahí está donde tengo que ir a tocar la canción de la familia real en esa cascada. Vamos si podemos tocar. Ya, ya cállate. Oh, perdón. Se nos reveló la puerta. Bueno, debería haber sido más fácil que solo brincar al agua. Pero mejor no. Vemos lo que sigue el juego. Dominio de los Zora. Los hombres pez. Cado. Donde está el rey de los horas, a ver si nos dice qué hacer nuestro próximo aventura. Próxima aventura. Veamos lo que nos dice. Ah, gracias, es muy útil. Bueno, creo que vamos a tener que ir a las horas para poder encontrar la carta de Russo para que este nos dé instrucciones de qué hacer. ¿Se imaginan qué hacía yo cuando no sabía qué hacer? En ese momento tenía que adivinar y hacer lo que podía ahí para saber que al jugar este juego con estas horas me dan una escama para soportar más tiempo en el agua y irme al lago de las horas y encontrar una botella. Era muy sencillo, ¿no? Pero alguien no sabe jugar esto. Bueno, esto muestra que no estoy muy hábil con el control. Pasemos a ir con el Zora para que nos dé la escama y podamos soportar más tiempo respirando bajo el agua. Vamos a entrar por esa puerta que está por ahí, debajo del agua. Pero primero veo si hay vida por aquí porque me hace falta demasiado. Por lo menos una. No, no hay.
vamos a reclamar nuestro premio. ¿En serio creíste que te iba a dar algo? Pues no, no te creas. Oye, pero si hice algo. Una escama te va a dar. Una que me arranqué y sabes. ¡La manchas! Y Flynn está feliz con esa escama. No, claro que no quiero jugar otra vez. Adiós. ¿Por qué te lanzaste? Bueno, ya me gustó lanzarme de clavado. Desde el principio. Ah, tenemos que ir, entrar en esa puerta para llegar al lago y encontrar la botella con la carta. La tercera es la vencida. Ya saben lo que dice. Lo logré. Conseguiste una botella con una carta. Bueno, peor es nada. Ya, Patojo, jugá bien. Volvimos al dominio de los Zoran, sellamos esta carta con el rey. Solo para que nos diga y se mueva de ahí. Para que nos deje pasar. Llegamos. Oye. Sí, tu princesa y todo eso. Sí, me interesa poco. Aquí está la carta. ¿Y la carta? ¿La carta? ¿Dónde está la carta? Ah, sí, la guardé. Aquí está. Ojalá me dejen la botella. Como sirven para cargar dadas, así como es. ¿Qué saben? Pero tiene gripe. Sí, si tiene algo verde en las agallas. Ah, muchas gracias. Y después de un año, ocho horas y media después, la Grey, que ni él puede con su propio peso, la cara le costó. Bueno, y con esta botella voy a ir a buscar un pez para que ese de Lord Jabu, el pez ese grande, me deje entrar, abra la boca y me trague. No, no es por aquí. Ay, ya me acordé. Tengo que ir más abajo para conseguir un té. Vamos, si tengo suerte, porque yo soy un mal pescador. La última vez que pesqué algo, una bolsa era. Yo estaba alegre que había pescado algo que era una bolsa. Bueno, por ahora no tuve tan mala suerte. A la segunda, al segundo intento lo logré. Dirijamos una vez durante el pez y ahí vamos a cortar el video. Porque sí, siempre al final el video me va bien todo, pero cuando voy empezando me va todo de la patada.
¿Saben? En lo que estuviera quitándose aquel, hubiera podido traer el pescado y creo que todavía se estuviera moviendo. Se hubiera dado tiempo y no hubiera perdido tanto. Río Cora. Veamos. Pongo pescado, me quebra. Todo es para que me trague. Ahí está. No, no era necesario que trajese pescado. De todas formas te iba a tragar. No, no, espérate, yo no me llevo así contigo. Van a empachar conmigo. Estamos dentro de este gran pez y lo último que nos faltaba. No, si sí, como no va a estar enfermo con esos grandes pulpos ahí lanzando. No, no se les pudo de eco. No me voy a dejar golpear esa cosa de allá arriba. Bueno amigos, en lo que estamos golpeando esos pescados, me despido de este video, de la primera parte del dominio de los horas. Dejaré lo que hagamos dentro de este castillo para el segundo capítulo, o sea, la segunda parte. Comenten este video, suscríbanse y denle me gusta y compártanlo. Yo soy Armando López y esto fue Gamer Chapín. Ah, verdad, creyeron que me había ido, pero no, aquí sigo todavía. Pero no, en serio, sí, ya se va a cortar. Hasta el siguiente capítulo. Adiós. Bounce.